Hola, hoy voy a ver un cliente que nos ha preguntado sobre la posibilidad de hacer descuentos a ciertos clientes, ¿vale? Una especie de tarifa, pero basado en porcentaje. Entonces, me he acordado de que Corvo CRM tiene una extensión que hace justamente eso. Aquí en el wiki está documentado como descuento en productos y servicios por categoría y cuenta, ¿vale? Aquí explica un poco las posibilidades que tiene la extensión. El objetivo de este cambio es permitir descuentos directos para cada cuenta, cada cliente, en función de la categoría de producto. ¿Vale? Por ejemplo, podemos aplicar un 10% cuando compra software y un 8% si es una categoría de técnico, lo que sea, ¿vale? Es aquí un poco. Entonces, iba a probar la extensión. Y he decidido grabarlo para dejarlo aquí como constancia de un poco cómo funciona, ¿vale? Esto es en Corvo CRM, por tanto, solo para aquellas personas que estén, es nuestra distribución de suscripción, ¿vale? Para los que tengan la suscripción. Y el módulo en sí, pues aquí estoy en mi Corvo CRM. Aquí tengo una factura, un módulo de facturas, aquí tengo un producto que es el K 101 High este, y voy a probar a coger en descuentos. No tengo nada, ningún tipo de descuento, por tanto vamos a crear una factura nueva y a ver qué hace. A ver, voy aquí, seleccionamos un cliente. Vale, perfecto. Y entonces selecciono, vamos a probar con la selección está automática, a ver qué pasa. Vale, me ha traído un 48,61 y no hay descuento. Efectivamente, si venimos aquí al producto, vemos que hay un 48,61 de categoría hardware. Vale, en principio eso es correcto. Vale, entonces ahora voy a coger aquí y voy a añadir un descuento a la línea de hardware, porque este K101, que es el que estoy haciendo, es de esa categoría, y hacemos un save aquí. Vale, entonces ya con este registro debería, como no he seleccionado ninguna organización, lo que estoy haciendo es dar un 10% de descuento a esta categoría para todos los clientes, ¿vale? Entonces, si ahora seleccionamos aquí otra vez, voy a añadir otro producto, a ver qué pasa. Sí, distinguiremos unas de otras. Vale, acá 101, selecciono y no ha funcionado, ¿vale? Y ahora voy a seleccionar con el pop-up y selecciono aquí. Vale, ahora sí que ha funcionado, me ha aplicado ese 10%. Vale. Vale, esto de seleccionar tecleando aquí el autocomplete este es algo bastante reciente y por lo visto no enlaza correctamente con la selección del descuento que aquí arriba sí que lo hace, ¿vale? Que esto es el seleccionar aquí en el pop-up es como ha funcionado toda la vida y el descuento línea está preparado para funcionar desde aquí. No pasa nada, por eso lo estoy probando un poco, era para ver si seguía funcionando y un poco cómo funcionaba, ya que no hacía tiempo que no veía esta extensión y no sabía cómo funcionaba, no recordaba. Entonces, eso lo arreglaremos para que funcione con el autocomplete y es un tema menor. Efectivamente, hemos visto aquí que me ha aplicado ese 10% de descuento porque efectivamente para todos los productos de la categoría hardware ahora mismo y todos los clientes vamos a aplicar ese 10%. Puedo coger y añadir, voy a duplicar este registro y seleccionar ahora para este cliente en concreto, le vamos a poner un 5% de descuento, no un 10%. Entonces ahora tengo dos registros, uno sin cliente y por tanto que aplica a todos los productos de tipo hardware para todos los clientes y otro para este cliente en concreto y esta categoría. Por tanto, si selecciono a este cliente, debería tener un 5% de descuento en vez de un 10. Añadimos otra línea de producto, seleccionamos aquí
Y ahora tengo un 2,43, que efectivamente es ese 5% de descuento. Vale, entonces esto está funcionando bien. Y esa es la extensión, sí, efectivamente, esto está correcto. Vale, aquí obviamente podemos, de hecho me suena mucho que tenemos algunos clientes que nos han pedido aquí añadir más características, hacer un escalado más fino, pues no sé, por otro tipo de números de serie, productos, no sé, cualquier otra lógica que quieras añadir, podemos añadir campos aquí y simplemente modificar las consultas para que, igual que ahora hace un escalado primero por cliente, si no lo encuentra uno genérico, pues podemos ir escalando hacia diferentes tipos de tarifas si hace falta, con lo cual, pues esto solo depende de la lógica de que necesites. Bueno, espero que con eso veáis un poco cómo funciona esta extensión y ya decidimos si os sirve o no. Hasta luego.